Hi, Superplant fans. We are here in a room at Aquaponia stand, and I will let my host to tell you more about their project. Hola. Hola, buenas. Bueno, yo me llamo Bea y trabajo con dos grupos de trabajo. Uno se llama Brin Aquaponic Systems y el otro se llama Ninfalur. Y los dos trabajamos con lo que has comentado, con lo que es la acuaponía. Básicamente es como tener un cultivo hidropónico, lo único que en vez de echar fertilizantes al agua, que a veces nos tenemos que acordar de cuándo hay que echar, cómo hay que echar, en qué concentración, pues esto es más fácil porque lo único que tienes es un tanque de peces y a los peces hay que darles de comer. Es lo único de lo que hay que acordarse. Entonces, básicamente, lo que hace es, al darles de comer al pez, el pez mancha el agua para la planta, que coge esos nutrientes, y la planta, a su vez, limpia el agua para los peces al quitar esos nutrientes del agua. Y es una simbiosis, es un ciclo cerrado. Aquí en esta zona, nosotros somos de aquí, de la zona norte de España. El pH en esta zona suele ser bastante alto, relativamente alto, suele andar entre 7,8 y 8. Entonces, cuando tú lo pones en el sistema, eso le viene muy bien a los peces y a las plantas. Lo que pasa que al darles de comer a los peces, también hay una serie de bacterias en el agua que se generan de forma natural en el sistema y lo que hacen con su actividad es bajar el pH. Entonces, esto, si baja mucho, puede ser también perjudicial, lo que nos hace que muchas veces añadimos piedras dolomita o algún tipo de carbonato, todo 100% natural, no, porque no podemos echar ningún químico al agua. ¿Y qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida? Pues comida comercial. Nosotros trabajamos con diferentes casas. De hecho, yo con la empresa Brin estoy trabajando en investigación para precisamente mejorar la alimentación de los peces en este tipo de sistemas. Pero una persona que se pueda llevar estos sistemas a casa le puede dar cualquier tipo de comida comercial. Vale, ahora, now I will show you the system, and Bea will keep explaining us how this system functions. Bien, pues como veis aquí, tenemos aquí el estanque de los peces, ¿vale? Y veis cómo aparentemente el agua está circulando, pero no vemos por dónde se mueve el agua. Entonces, aquí tenemos el estanque de los peces, vemos que ahí abajo hay un tubo, aquí hay una bomba de circulación, si quieres igual verla. Eso es una bomba de circulación de agua, ¿vale? Que lo que está haciendo es llevar el agua al otro lado del sistema. ¿Vale? Y en este lado del sistema es donde están los filtros mecánicos, que consisten en una serie de esponjas que filtran los sólidos que se puedan quedar en el agua. Después de pasar por ese filtro, vuelve a la parte de las plantas y aquí ya por gravedad caería de nuevo a los peces. Y aquí los peces es donde nos están manchando el agua, donde nos están generando esos nutrientes, y luego en esta parte es donde las plantas están a su vez limpiando el agua y cogiendo esos nutrientes para crecer. ¿Tierra o están en coco hidro? ¿En qué están? No, las plantas, como he comentado, es como una variante de un sistema hidropónico. Entonces las plantas nunca van a tener suelo, porque si tuvieran tierra, eso al final acabaría donde los peces y podría generar problemas en la circulación del agua. Entonces, en este sistema, por ejemplo, lo tenemos solo con agua. Las plantas están flotando. Esa plancha que veis ahí es una plancha flotante donde las raíces se desarrollan por debajo libremente en el agua. Hay otros tipos de sistemas que tenemos también en los que trabajamos, por ejemplo, con una arcilla, se llama arcilla expandida, de hecho, son unas bolitas de arcilla que son porosas que permiten darle a la planta un poco más de soporte, porque, por ejemplo, este sistema así puesto nos permitiría tener plantas de bajo porte, por ejemplo, la albahaca o un coleo o perejil, etcétera. Pero, por ejemplo, si quisiéramos tener un tomate de un metro de alto, pues igual ya tendríamos que buscar la opción de arlita, arcilla expandida, etcétera. Este es el sistema Profilux de GHL. Ya veis que aquí están saliendo una serie de parámetros y esto es lo que ahora mismo estamos controlando en el sistema. Nos sale, por ejemplo, aquí temperatura, conductividad, luego nos saldrá también iluminación y el pH. Las ondas las tenemos metidas aquí abajo donde los peces, ¿vale? Y este aparatito lo que está haciendo es coger datos cada minuto de la calidad del agua y luego nos vuelca esos datos al ordenador. También, además, está controlando el que esta luz, por ejemplo, esté encendida. Le hemos puesto un programador para que esté encendido desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, para que esté encendido durante la feria.
y le podemos poner diferentes tipos de programaciones también para alimentar a los peces de forma automática, y se le puede hacer básicamente, la verdad es que es bastante versátil para todas estas cosas, para poder automatizarlo todo y que se pueda ir uno de vacaciones sin preocuparse de que pase nada. Muy bien. Mira, este es el llamado Farmer Fish, es un acuario pequeñito que se puede tener en casa, en cualquier esquina, ya ves que es bastante compacto y el funcionamiento es el mismo. Tú tienes aquí a los peces en el agua, tú les das de comer y el agua se filtra primero mecánicamente para quitarle esos sólidos, el filtro mecánico está aquí atrás y luego la bomba que está moviendo el agua de un lado para otro la tenemos en esta otra parte. Entonces aquí lo que tenemos además es un codo especial que nos han hecho mediante impresión 3D para que el agua se pueda oxigenar a la vez que se está moviendo. Ya es como aquí, salen un montón de burbujitas y es gracias a ese codo. Y las plantas desde aquí están cogiendo los nutrientes que los peces les están dando. ¿Qué tenemos aquí? Esta es otra versión del sistema, ya ves que es bastante versátil, funciona otra vez de la misma forma. Tenemos aquí el tanque de los peces y aquí el agua se mueve por esta bomba que se ve aquí y está llevando el agua hacia la parte de arriba. El filtro mecánico estaría aquí escondido y luego aquí tendríamos las plantas. Y veis que aquí las plantas no están sobre agua directamente, sino que están sobre esa arcilla que os comentaba antes, que lo que permite es tener plantas de mayor porte, como por ejemplo este tomate que tenemos aquí, o la albahaca, el romero, y ahí es que se pueden tener diferentes tipos de plantas. Y después el agua vuelve a bajar allí a los peces. El funcionamiento es el mismo, tú le das de comer al pez y las plantas se encargan de limpiar el agua que manchan los peces. ¿Y habéis comparado este sistema con un sistema normal? ¿De agricultura normal dices? Agricultura, sí. Sí, y las plantas crecen muchísimo más rápido y luego además el sabor de lo que obtienes, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con tomates y fresas y por ejemplo el sabor que obtienes es sabor natural y además potente. Es decir, el tomate muchas veces cuando lo coges en otros sitios te sabe, a mí me sabe por ejemplo muchas veces a agua. Y el tomate cogido en estos sistemas te sabe a tomate, las fresas te saben a fresa, un dulzor muy, muy particular además, y la verdad es que se obtiene mucho y de calidad, y es 100% natural porque, como comento, no usamos líquidos, o sea, no usamos químicos. Sí. Vale, Bea, muchas gracias por informarnos. Gracias a vosotros. Que os vaya bien este proyecto y nos vemos en la otra feria que viene. Perfecto, aquí estaremos. Muchas gracias. This was for distant guys. See you later on.